Bueno amigos, bienvenidos a Engine Did Winner Project X64. Y bueno amigos, ahora mismo vamos a ir a esta ubicación que se encuentra en Señorío de la Sal, pero abajo a mano izquierda, tal como pueden observar aquí en este mapa de los desafíos y todo eso. Y pues bueno, ahora mismo vamos a ir a ese lugar para que vean el martillo de Thor. Bueno amigos, tal como están viendo, estamos cerca de llegar al martillo de Thor. Wow, aquí está el martillo de Thor, tal como están viendo. Este está muy pequeño. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Acaso lo van a hacer más grande este martillo o algo así? Y pues bueno, ahorita lo voy a poner desde otra distancia para que lo ubiquen bien y todo eso. Pues bueno, vamos a ver aquí al mapa. Está a mano derecha de Señorío de la Sal, tal como están viendo y todo eso. Pues bueno, ahí les marco la ubicación para que vean. Y pues bueno, wow, mira, es indestructible, no se puede destruir con nada. Wow, está poderosísimo y todo eso. Bueno amigos, me voy a mover hacia otro lugar para que lo vean desde otra perspectiva, porque así se ve muy sombreado. Pero por el momento vamos a movernos un poco para ver qué cosas se pueden aparecer por esos lugares, qué sucesos o cosas paranormales se pueden ver o se aparecen aquí por la noche. Bueno amigos, yo soy Engine Did Winner Proyecto X64 y pues bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, los que son nuevos y todo eso, y pues muchas gracias a todos. Miren, si observamos el martillo desde este ángulo se nota muy diferente. Wow, o sea, se ve mejor a comparación ahorita que se ve así todo bien oscuro, que no le das la forma. Pero fíjense que se ve con ganas este martillo. Esta temporada está poniendo muy emocionante, o sea, lo que se viene, lo que se avecina y todo eso. Y pues en estos días vamos a ver cambios en el mapa, en el juego y todo eso. ¿Ustedes qué piensan? Esto es extraordinario. Ahora mismo vamos a pasar a los cómics que se filtraron y todo eso. Bueno, empecemos. Bueno amigos, tal como están viendo, salió esta nueva portada de la temporada número 4 del capítulo número 2, que será este 27 de agosto del 2020. Ellos no podrán contra él si no colaboran juntos. Fortnite Season 4, temporada 4. Wow, tal como están observando aquí, viene una X, ahí viene la skin del Yonesi del capítulo 1, tal como pueden observar. Y pues bueno, lo cual esto es una señal de que todo lo que se ha filtrado hasta el momento y todo eso, y en estos días pues tiene que salir pues ya lo nuevo que va a salir de la nueva temporada, el tráiler y todo eso. Creo que se están tardando en eso. Esperemos que no retrasen esta temporada ni nada de eso. Ojalá salga todo con éxito y todo eso, porque allá en otros momentos pues ya saben que han retrasado temporadas y todo eso. Bueno, no hay que emocionarse tanto porque no se sabe aún. Bueno amigos, tal como están viendo aquí ahora mismo, este árbol con estas imágenes que se ven en el edificio atrás y se ven colores así, esto ya había salido en Twitter y en otras páginas y todo eso, pero ahora ya es oficial, literal, de que va a aparecer Thor, Galactus y todo eso. Tal como están viendo, ahí pues se ve el cómic y todo eso. Pues en estos días tienen que sacar pues más nuevas cosas, porque ya nada más quedan 2 días, o sea, que tanto puede faltar y todo eso. Se va a poner con ganas esta temporada. Tal como pueden ver aquí en la tienda de objetos, por lo visto no hay nada nuevo más que este baile. Es complicado, es un baile raro. Pues bueno, miren cómo se mueve y todo eso. Está un poco gracioso este baile, tal como están observando aquí. Y pues bueno, voy a mostrar las imágenes filtradas de que han salido hasta ahora.